Bienvenidos a Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano, entidad líder del deporte nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Actualidad Olímpica, el programa institucional del Comité Olímpico Colombiano. Extendemos un saludo al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano en cabeza de su presidente, doctor Baltasar Medina, y también extendemos un saludo al gerente de la institución, el doctor Armando Farfán Peña. Hoy estaremos en un programa dedicado a los deportes de combate, al judo, al taekwondo, a la lucha, al boxeo, a todos los deportes de combate, cómo vienen en su clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio y cómo está el camino de cara a las justas más importantes del deporte mundial que serán el próximo año en Japón. Y empezamos el programa y saludo hasta ahora a Sebastián. Sebastián, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Filiberto. Un cordial saludo para usted, para nuestro invitado y a todas las personas que en este momento se conectan al arroba olímpico col. Recuerden a este su programa Actualidad Olímpica, que entre otras los invita también a seguir las redes en Twitter, Instagram y Facebook. Y para tener un programa de combate tenemos que tener el especialista, y el especialista es el licenciado Juan Carlos Padilla, metodólogo del Comité Olímpico Colombiano, quien es el encargado de todos los deportes de acción, de combate. Saludo a esta hora, profe, bienvenido, buenas tardes. Filiberto, buenas tardes a todos los compañeros, a todos los que nos acompañan en este programa. Bueno, un placer estar nuevamente acompañándolos, muchas gracias. Retornando a Actualidad Olímpica, el profe Juan Carlos, y vamos a hablar de todos los deportes de combate, Sebas. Pues empecemos, Filiberto, con lo más importante, que es nuestro camino, nuestra clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Profe, ¿cómo están los deportes de combate camino a esta clasificación a los Juegos Olímpicos? Sebastián, buenas tardes. Terminados los Juegos Panamericanos, se empieza a vislumbrar el panorama, se empieza a ver más claridad en el camino de clasificación a Juegos Olímpicos. En deportes de combate, la mayoría de los deportes, uno de los primeros ítems de clasificación es el ranking olímpico. Y bueno, estamos en algunas disciplinas, ya hemos posicionado a algunos atletas, más adelante hablaremos del tema, y no está fácil, el camino se pone cada vez más difícil, teniendo en cuenta que la competencia empieza a reunir ya no solo países de nuestro continente, sino del mundo entero. La competencia empieza a marcar su derrotero, y bueno, Colombia se está preparando para asumir estos compromisos con la mayor altura y esperamos cumplir con los objetivos, que es clasificar un buen número de atletas de combate. Y profe, en ese número de todos los deportes que ya tenemos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, hay uno del deporte de combate, que es Carlos Izquierdo, de lucha. ¿Qué podemos decir de Carlos, de esa clasificación y de su trayectoria y de lo que viene para él de cara a Tokio 2020? Bueno, Carlos Izquierdo es un atleta de la división de los 86 kilogramos en la modalidad libre. Se acaba de clasificar en el pasado mundial celebrado en Nur Sultán, Kazajistán. Logró su clasificación directa. Carlos Izquierdo viene en un proceso en el presente ciclo, que ha permitido pensar que, bueno, después de la clasificación tenemos que prepararnos con él para subirlo al podio. Todo esto requiere un trabajo de todo un equipo, donde participa pues la federación desde sus quehaceres y el Comité Olímpico unido al Ministerio del Deporte, con el equipo de ciencias aplicadas, el equipo técnico metodológico, y bueno, pues todo el apoyo administrativo que se necesita para preparar un atleta. Estamos pensando en traer a Carlos Izquierdo, pues como el primer clasificado, a Bogotá para empezar a realizar una serie de valoraciones que nos permitan encontrar su estado real y hacer las mediciones que nos permitan saber hasta dónde lo podemos llevar en su proceso de preparación. Y es un deportista joven, ¿cierto, profe? Sí, Carlos Izquierdo es un muchacho de 22 años aproximadamente, 21 o 22 años. Y bueno, con un futuro bien interesante, él
tuvo una para, no, de hecho no pudo ir a Juegos Suramericanos por una lesión que presentó, que gracias a Dios ya se superó. Y bueno, los resultados de Carlos empiezan a mostrar que es un atleta con altas posibilidades de hacer un muy buen papel en Tokio 2020. Sí, profe, y uno cuando habla de lucha, habla de Jacqueline Rentería, habla tal vez de Andrea Olaya, que ha sido una de las nuevas figuras que ha surgido en los últimos años. ¿Cómo está el resto del deporte? ¿Cómo está el resto de la lucha de cara a lo que viene para Tokio y pues los sistemas de clasificación? ¿Cómo está todo ese tema para Tokio? Filiberto, como usted lo dice, lucha es un referente importante para el país desde el punto de vista olímpico. Pues tenemos el historial de Jacqueline Rentería, dos veces medallista en Londres y en Río. Y venimos en una transición en donde empiezan a ingresar nuevos atletas, Carolina Castillo, Andrea Olaya, tenemos en grecorromana tenemos a Dicter Hanstoro, que hizo un muy buen papel ahorita en Juegos Panamericanos. Esperamos la recuperación de Carlos Muñoz en grecorromana. Y en libre hay dos personas, sin querer desconocer los otros atletas, pero en libre masculino está Carlos Izquierdo y Eduardo Tigreros, que por sus resultados en este ciclo, que empezó en el 2017 y a la fecha han mostrado una muy buena regularidad en los campeonatos del ciclo y en los campeonatos clasificatorios, que se han dado, por ejemplo, los clasificatorios a Juegos Panamericanos, todo ese. ¿Y tenemos chances de tener más cupos allí? Bueno, en este momento todos los chances están dados. Tenemos que hacer una revisión, o estamos haciendo ya una revisión de lo sucedido en Juegos Panamericanos. Revisión que nos permitirá rediseñar el plan de entrenamiento, revisar lo que tenemos y lo que nos falta por completar en los atletas, en el proceso de preparación. Nos espera dos eventos importantes el otro año, que es un Panamericano que se realizará en Canadá, que es clasificatorio al Mundial Preolímpico. Ok, o sea que ese es el camino que debe seguir la lucha. Bueno, Filiberto, continuamos en Actualidad Olímpica con noticias. Esta tiene que ver con la primera versión de los Juegos Mundiales de Playa, evento realizado en Doha, Qatar, y en el cual Colombia tuvo participación, precisamente hablando de eso, de los deportes de combate, en la lucha de playa. La colombiana Tatiana Rentería se colgó la única medalla de oro de la delegación nacional, luego de disputar la primera ronda, sumar 6 puntos en la primera ronda, únicamente perdiendo un combate contra la ucraniana, que luego se encontraría en la final y a la cual derrotaría. Quería preguntar y aprovechar este tema, profe, precisamente para hablar de estos nuevos deportes, el caso de Tatiana Rentería y de la lucha en la playa en esta primera versión de los Juegos Mundiales en Doha, Qatar. Bueno, Tatiana, digamos que nos alegra mucho la medalla de oro en el Mundial de Playa, en los Juegos Mundiales de Playa, teniendo en cuenta que bueno, es la única medalla de oro que se ha conseguido. Pero de alguna manera Tatiana no nos sorprende, porque venía de ser campeona, medalla de oro en el pasado Panamericano Junior que se celebró en Guatemala, y vemos en ella un gran potencial. Es un atleta que nos está garantizando el relevo generacional, que necesariamente se tiene que dar en todas las disciplinas, pero en este caso en la lucha, ese relevo generacional que gracias a atletas como Tatiana lo tenemos garantizado, por lo menos en esta edición de los 72 kilogramos. Claro que sí, profe. ¿Y el proceso de ella puede acercarse a Juegos Olímpicos? En este momento no. Tatiana es una atleta joven que va por muy buen camino, y lo que hay que hacer en este momento es mirar atletas no solo como Tatiana, sino como los jóvenes que vienen haciendo el relevo generacional que necesitamos, y seguramente con toda la experiencia que hemos ido ganando con los atletas mayores, la experiencia que han ganado los entrenadores, seguramente construiremos en Tatiana un atleta que al futuro debemos estarla viendo en Juegos Olímpicos. Seguramente sea en Francia su debut en Juegos Olímpicos, pero es una muchacha joven que tiene una trayectoria larga y esperamos que ella siga con ese convencimiento, con ese amor y con esa dedicación que ha mostrado en este momento por esta disciplina deportiva. Sí, sería muy importante seguir ese proceso, profe, y tenerla
sea en París 2024, en Los Ángeles 2028, el camino es largo todavía y cuando hay juventud, pues se puede seguir trabajando. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más información de Actualidad Olímpica. El noveno Congreso Internacional de Ciencias del Deporte recibió a destacados conferencistas nacionales e internacionales. Profesor Richard McLean, investigador de la Agencia Mundial Antidopaje. Gracias, Comité Olympic Colombia, por la invitación. Alejandro Javaloyes, docente e investigador español. Muchas gracias, Comité Olímpico Colombiano. Ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Regresamos a Actualidad Olímpica y seguimos hablando de deportes de combate, pero cambiamos un poquito de frente, pasamos de la lucha y nos vamos para el boxeo. El boxeo que en los Juegos Olímpicos de Río nos dejó dos medallas, con Jubergen Martínez de plata y con Ingrid Valencia de bronce, y estamos en el camino para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. De eso le quiero preguntar al profesor Juan Carlos Padilla, porque acabaron de terminar los dos mundiales, los dos se dieron en Rusia, en ciudades diferentes, en tiempos diferentes. ¿Cómo nos fue? ¿Qué balance nos dejó, profe, esos mundiales de boxeo? Filiberto, el balance de los dos mundiales, el primero que fue el de los hombres, ambos realizados en Rusia, el balance es positivo. Es posible que los resultados, si los miráramos desde el punto de vista de las medallas, uno podría pensar que no, pero estamos en un proceso de preparación. Este mundial no tenía realmente incidencia en el proceso de clasificación a Juegos Olímpicos, pero sí era una medición importante en el proceso de preparación, toda vez que a este mundial llegaron los mejores atletas, entre ellos los atletas que van a ser rivales directos en Juegos Olímpicos. Importante, ¿por qué razón? Porque pues hay que ver que nuestros atletas, los boxeadores colombianos, estaban recién salidos de Juegos Panamericanos, donde pues tuvieron que asumir un pico altísimo de rendimiento. La descarga no fue pues la más adecuada en tiempo, pero ellos asumieron el mundial con la responsabilidad, con la honestidad que se requiere ir a un campeonato mundial. Y bueno, era necesario ir para hacer nuestra medición, y a partir de ahí es donde empieza a ganar importancia el mundial, más allá de los resultados, y es hacer una revisión del plan de entrenamiento con miras a Juegos Olímpicos. Hay que replantear varios temas. De eso ya estamos hablando con la federación, con el entrenador. Hay temas puntuales que hay que mejorar. Hay una parte del plan que hay que seguir con él en la progresión que va. Habrá otras cosas que habrá que modificar, y en eso estamos participando todos. Ya el equipo de ciencias aplicadas está trabajando en el tema, el entrenador está haciendo los ajustes necesarios, y para eso nos han servido los resultados en los dos mundiales, tanto en el de hombres como en el de mujeres. El comportamiento de lo sucedido con Jubergen y con Ingrid, que son los referentes en los dos equipos, nos dan un parte de tranquilidad. A pesar de haber salido de una competencia tan importante como son los Juegos Panamericanos, me parece que hicieron unos buenos combates. Se vio el profesionalismo de los dos, de Ingrid, de Saber también, no podemos descontar. Ni tampoco quiero decir con esto que los otros, que perdieron su primer combate en el proceso de clasificación, no hayan hecho un trabajo bueno. Es un trabajo bueno que, como les digo, está para que lo revisemos entre todos, como se hacen los trabajos acá con las selecciones, con las disciplinas deportivas que nos representan y que esperamos nos representen en Juegos Olímpicos. Es un trabajo integrado entre el Ministerio, entre el Comité Olímpico, entre los cuerpos técnicos, los equipos de ciencias aplicadas, y con seguridad vamos a iniciar un 2020 con los resultados que necesitamos y con la preparación necesaria para llegar clasificados a Olímpicos Tokio 2020. Trabajo, trabajo y trabajo el que realiza el equipo metodológico del Comité Olímpico Colombiano. Es el día de hoy hablando de deportes de combate. Queremos saludar a las personas que en ese momento se conectan, que están ahí en el programa: Santiago Choachí, Lorena Arenas, cordial saludo para ella, también para la Comisión de Atletas del COC. Y acá pregunta Judy Sepúlveda, profe, ¿cómo es la clasificación del boxeo para Tokio y cuáles atletas colombianos podemos tener ahí? Bueno, nosotros tenemos dos vías de clasificar para el boxeo. Una es a través de la clasificación en el campeonato panamericano, donde tenemos la opción
de clasificar, o sea, hay 8 cupos posibles por división. Nosotros esperamos hacernos presentes con 8 hombres, 5 mujeres, equipo completo. Esa es la primera vía. Y el segundo es un campeonato preolímpico mundial, que ya allá llega la gente que no pudo clasificar en los continentales. En el campeonato preolímpico mundial, pues va uno a jugársela toda, porque va la gente con los deseos de clasificar y la competencia va a ser mucho más exigente. No quiere decir que el campeonato panamericano no lo va a hacer. De hecho, pues nos vamos a enfrentar desde Canadá hasta la Argentina, todos con la ilusión de conseguir un cupo a Juegos Olímpicos. Lo que quiere decir que la competencia, pues va a ser bastante exigente, va a ser bien comprometedora, pero creemos que los atletas colombianos están con la preparación y con la capacidad de conseguir esa clasificación a Tokio 2020. Qué bueno, profe, esa es la idea, que se repita y por qué no mejorar esa actuación del boxeo colombiano en Río, hacerlo en Tokio. Y vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de, usted saludaba a Santiago Choachi, vamos a hablar del área académica del Comité Olímpico Colombiano. Un saludo también allí a la directora Norma Constanza, a Claudia, a Mónica, a Juan David, a Daniel, a todos los que trabajan en esta área del Comité Olímpico Colombiano, y porque esta semana también se dio la culminación al Máster Internacional de Derecho Deportivo Edición Colombia. Se cumplió en Barcelona, en España. Durante 2 años, 26 colombianos estuvieron asistiendo regularmente a capacitaciones, a cumplir con toda la área académica allí en Barcelona, y llegaron a feliz término, y esta semana recibieron el cartón como Máster Internacional en Derecho Deportivo. Entre ellos, el representante de los atletas ante el Comité Olímpico Colombiano, Paulo César Villar Nieto, estuvo en ese grupo, y muchos otros destacados jóvenes dirigentes del deporte colombiano. Muy bueno por ellos, y muchas felicitaciones por este máster internacional. Pues Filiberto, terminó el derecho deportivo y ahí mismo inició el ejecutivo en gestión de las organizaciones deportivas, el llamado MEMOS. Sí, señor. Este inició esta semana en Barcelona, España, en su edición en español, que se lleva a cabo cada 2 años. En esta versión tenemos la representación de la vocal del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, la doctora Irma Lucía Ruiz. Claro que sí, un saludo para ellos. Y para continuar con los deportes de combate y hablando de medallistas olímpicos, pues tenemos que hablar del judo y de Yuri Alvear. Primero, en general, le quiero preguntar, profe Juan Carlos, por el judo. ¿Cómo está el deporte? ¿Cómo va ese camino para Tokio? Bueno, en este momento, judo es siendo una disciplina muy importante y un referente para el país. Estamos con la tranquilidad que nos genera un atleta como Yuri Alvear, el trabajo que viene haciendo la federación, el trabajo que vienen haciendo los atletas. Yuri en este momento está ubicada en el puesto número 11 en el ranking mundial. Esto la tiene ya clasificada a Juegos Olímpicos, de 18 cupos posibles. Queda un evento panamericano el otro año, pero por el caso de Yuri, técnicamente estamos clasificados. Okay. No se ha cerrado el ranking para hacerlo oficial, pero técnicamente... Pero técnicamente ya está clasificada y consideramos que se va a conservar ahí. No lo decimos con sensacionalismo, no lo decimos llenos de emoción por lo que acaba de pasar ahorita en Brasilia. Lo decimos porque conocemos el trabajo de Yuri, conocemos su seriedad, el trabajo que ella hace, la preparación, y fíjense que eso es lo que le permite a un atleta como ella alcanzar un logro que a uno lo hace feliz, pero no lo sorprende. Lo que sucedió en Brasilia, que se enfrentó a atletas importantísimas, atletas de talla olímpica, o sea, claro. Estamos hablando de atletas olímpicas, y Yuri está en el camino. Como todos los procesos tienen altibajos, pero ella empieza nuevamente a subir, su forma deportiva empieza a mostrarse como debe ser, de un atleta que con toda seguridad estará en Juegos Olímpicos, pero no solamente estará. Yuri nos va a dar grandes alegrías en Tokio 2020.
Eso esperamos, profe. Profe, recordémosle a este momento, hasta ahora, a los seguidores de Actualidad Olímpica, que Yuri Alvear es doble medallista olímpica, ya tiene una medalla de bronce, también tiene una de plata. Ya habló usted del camino que se están marcando de aquí a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la importancia que han tenido el camino. Usted, ahora, su opinión, ¿qué importancia tiene ese triunfo que acaba de realizar en Brasil y qué eventos terminarían ya con ese ciclo rumbo a Tokio? Bueno, pues lo que sucedió en Brasilia nos da un parte de tranquilidad por la cantidad de puntos, son 1000 puntos que se recogen en este evento, son puntos de clasificación, como les digo, lo ubican en este momento en el puesto 11. Nos queda ahorita el Master de China, que es donde se reúnen los 16 mejores atletas de cada división y de cada género. Este evento da muchísimos puntos y con toda seguridad Yuri va a ir a ratificar que es una de las mejores atletas del mundo, va a ir a recoger sus puntos y con eso lo que va a ganar es la tranquilidad de saberse ya clasificada. En este año nos espera eso, el gran máster de China. Ya está ella preparada para ir a este evento que empieza el 14 de diciembre, va del 14 al 17 de diciembre. Ella está mentalizada en esta competencia, repito, donde se van a encontrar las 16 mejores atletas del mundo por división. Los 70 kilogramos son los de Yuri. 70 kilogramos es la división de Yuri, donde, bueno, ella es una reina en esa división. Claro que sí. Bronce, como lo decía Sebas, bronce en Londres, plata en Río. Confiemos en que sea oro en Tokio 2020. Y hablando de medallistas olímpicas, ayer la medallista olímpica, doble medallista de oro olímpica y múltiple campeona mundial, Mariana Pajón Londoño, recibió el premio a la mejor deportista de los Juegos Panamericanos de Lima. Por ende, Panam Sport, la organización panamericana, la denominó también la mejor deportista de América luego de ese galardón que recibió de parte de la ANOC, la Asociación Mundial de Comités Olímpicos. Entonces, felicitaciones para Mariana, que sigue dándonos alegrías en su regreso después de esa lesión de que la tuvo casi un año por fuera de las pistas. Y así, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos para dar el cierre con otros deportes de combate de cara a Juegos Olímpicos de Tokio. Hola, soy Yuri Alvear, medallista olímpica de la disciplina de judo. Decirle a todos ustedes que estoy muy motivada, que sigo trabajando, que mi sueño es poder estar en estos Juegos Olímpicos y obtener una medalla de oro. La invitación a todos los deportistas colombianos a que sigamos trabajando fuerte y que tengamos una participación excelente en estos Juegos Olímpicos. Regresamos a Actualidad Olímpica, seguimos hablando de deportes de combate y de una vez, profe Juan Carlos, cambiemos nuevamente de frente y vamos a hablar del taekwondo. El taekwondo que también en Londres tuvimos medalla con Oscar Muñoz, medalla de bronce, que se nos dificultó un poquito en Río, pero que cómo va ese camino de cara a Tokio 2020, profe. Bueno, en taekwondo, revisando el ranking olímpico, matemáticamente tenemos tres atletas que están en zona de clasificación, están dentro de los 32 primeros atletas. ¿Qué nos da estar dentro de los 32 primeros atletas en el ranking? La opción de ir a competencias donde se recogen los puntos. Okay. Ahí, de hecho, ahorita tenemos, acaba de pasar un evento en Las Vegas, viene... van a viajar ahora tres atletas a Sofía, Bulgaria, en donde está un evento diseñado para los 32 mejores atletas del ranking. Nosotros, uno tiene que ser muy realista en hablar de procesos de clasificación y vemos que no es fácil clasificar. Yo no voy a decir que no lo pueden hacer, imposible no hay, pero no está fácil el camino, porque uno mira las diferencias de puntajes entre los que están en zona de clasificación, que serían los 18 primeros, y nuestros atletas, y uno tiene que ser realista. Pero es importante que vayan a estos eventos, porque, bueno, en el deporte no hay nada escrito, y ellos lo pueden conseguir. Pero de no conseguirlo, tenemos el 7 y el 8 de marzo del 2020, el Campeonato Panamericano, donde esperamos clasificar. Vamos a ir con dos mujeres y dos hombres.
Voy a reservarme el derecho de decir nombres, los nombres por respeto a la federación, porque aquí, por sobre todas las cosas, respetamos las decisiones de la federación, aunque nosotros asesoramos, sugerimos, etcétera, etcétera. Una vez revisemos con ellos los nombres de los atletas, pues estos atletas estarán sujetos a que son los mejores clasificados, los que mejores resultados han obtenido en las competencias los eventos multideportivos del ciclo, y especialmente con lo que sucedió ahorita en Juegos Panamericanos, claro, que es un indicador bien importante. Ese es el termómetro. Exactamente. Entonces, esperemos a ver cuál es el trabajo que tiene proyectada la Federación Colombiana de Taekwondo, y nosotros lo que haremos será acompañarlos para que entre todos llevemos a los mejores atletas que tengan la opción de clasificar a Tokio 2020. Pero lancemos algunos nombres, profe, sin comprometernos ni nada. Uno sabe que Miguel Ángel Trejos ganó el oro en Panamericanos, seguramente puede estar, en las niñas hay más, hasta Andrea Ramírez, sí, claro. Está Catherine Dumar, está Gloria Mosquera. Gloria Mosquera. Más o menos en ese orden se mueven los nombres. En hombres, claro, indiscutiblemente, yo lo digo con todo respeto, lo que hizo Miguel Ángel Trejos en Juegos Panamericanos, pues es impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver cada uno de los combates que hizo Trejos, y la verdad, este muchacho está para grandes cosas, su juventud. Yo recuerdo uno de los combates, si no estoy mal, fue con México, iba a 14-7, y este muchacho se remonta porque nunca retrocedió, nunca se desanimó, y el combate queda 23-21 o algo así. Entonces, un referente de estos, como Estrejos, uno piensa que él debe clasificar a Juegos Olímpicos. Pero repito, por sobre todas las cosas, respeto por las decisiones que tome la federación. Obviamente, nosotros somos unos asesores, asesoramos, sugerimos, revisamos, y aquí vale el concepto de todas las personas que están involucradas en el proceso, porque si bien es cierto, la federación lidera y todo esto, aquí hay un equipo de trabajo que siempre está mirando en hacer los aportes para que tomemos las mejores decisiones, y eso es lo que esperamos hacer, tomar la mejor decisión en este clasificatorio que va a ser en San José de Costa Rica, 7 y 8 de marzo del 2020. Qué bueno, profe, ese día también estuve allá, Sebas, porque todos se fueron para las medallas de pesas, me enviaron a mí para ver qué pasaba en taekwondo, y resulta que nos quedamos con esa medalla de oro, profe, ¿no, Sebas? Así es, Filiberto. Bueno, ahí estuvo usted la fortuna de ver esa medalla en los Juegos Panamericanos. Queremos recordar a la gente que está en ese momento conectada con Actualidad Olímpica que nos acompaña el profesor Juan Carlos Padilla. Él hace parte del equipo de la Dirección Deportiva del Comité Olímpico Colombiano, y otro de los deportes del que analiza el profesor Juan Carlos es el karate. Yo quería preguntarle acerca del proceso de clasificación para Tokio 2020 de este deporte, profe. Bueno, Sebas, en karate... Bueno, también revisamos los resultados en Juegos Panamericanos. De hecho, el karate fue una de las disciplinas con opción de clasificar a Juegos Olímpicos, pero la clasificación no se daba como uno piensa rápidamente, que el que hizo una medalla de oro directamente ya clasificaba. Nosotros obtuvimos una medalla con nuestro atleta Carlos Alberto Sinesterra de la división de menos de 84 kilogramos, pero todo esto, la clasificación obedece a un análisis, y es un análisis que va a hacer la Federación Internacional de Karate, en donde revisan el palmarés de todos los medallistas de oro, y de ellos van a escoger un número, creo que son 3 atletas que escogen en el total de Juegos Panamericanos que clasificarían directamente a Juegos Olímpicos. Lo otro es, el otro proceso es el ranking. Repito, nosotros aquí en el comité revisamos continuamente el ranking olímpico, en mi caso, pues de los deportes de combate, y en el caso particular, para contestar a su pregunta, Sebastián, en karate en este momento sí estamos bastante lejos. Tenemos una oportunidad, y es el evento preolímpico de París, que es el último evento que se hace el otro año en París, Francia, en donde hay que ir a ganar o ganar el cupo. No lo vemos imposible, pero tenemos también que ser realistas. No podemos desconocer el talento de Andrés Rendón,
de Juan Felipe de Landázuri, no podemos desconocer a Diego, ni a Diego, en las mujeres Chane Torres. Bueno, pensemos positivamente y que en karate lo podamos lograr. Ahora, quiero ser realista, no pesimista, realista. Total, el karate para los Juegos Olímpicos, para esta versión, tiene un complique, y es que van a unificar, van a quedar solamente 3 divisiones de hombres y 3 divisiones de mujeres en la modalidad de kumite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a ponerles el ejemplo. En las damas se unifica la división de 60 y 67 kilogramos para crear la división de 67, lo que quiere decir que van a venir las mejores atletas de 60, perdón, en mujeres, en hombres, voy a hablar de hombres, discúlpeme el sí. En hombres, la división de 60 y 67 se va a unificar y va a quedar una sola división de 67 kilogramos, lo que quiere decir que van a venir los mejores de 60 y los mejores de 67 y se van a disputar los cupos. En 75 queda libre, o sea, queda solo 75. Y menos de 84 y más de 84 se unifica en una división que se llama 70, más de 75 kilogramos. Lo que quiere decir que van a venir los mejores de menos de 84 y los mejores de más de 84 para una sola división. Lo que quiere decir que va a ser mucho más difícil conseguir un cupo en estas divisiones. En las mujeres, ¿cómo quedó? Se unifica 50 y 55, quedando la división de los 55 kilogramos, 61 kilogramos queda sola, y menos de 68 y más de 68 queda una división que se llama más de 61. Y es el mismo tema. Va a haber muchos atletas buenos disputándose pocos cupos. Esos son los cambios que hay que explicar para que se entere la gente de por qué es tan difícil y por qué es tan complejo. Algo similar pasó con Juvergen en boxeo, ¿cierto? Le tocó subir de categoría. Claro, Juvergen, 49 kilogramos no va a haber en Juegos Olímpicos, hay 52 a partir de 52 kilogramos. Y todo esto obedece a lo siguiente: el Comité Olímpico Internacional está trabajando para que haya equidad de género en los Juegos Olímpicos. Se disminuyen divisiones en los hombres y se aumentan las mujeres. Entonces, ahora en hombres va a haber 8 divisiones y en mujeres va a haber 5. Empieza a darse el punto de equilibrio entre las divisiones, entre el número de divisiones de hombres y el número de divisiones de mujeres. Claro que sí, muy interesante esos temas para tener claridad. Y también hablando de deportes de combate, profe, recordemos que la semana anterior se cumplió con el Campeonato Suramericano de Artes Marciales y allí la Federación Colombiana de Hapkido tuvo presencia y logró una medalla de plata en más de 80 kilogramos con Lady Joana Franco en un certamen que reunió más de 200 deportistas de los países de Suramérica. Y la selección de Hapkido también se prepara para el próximo evento internacional que serán los Juegos Mundiales, que se llevarán a cabo en Londres, en el Reino Unido, del 24 al 27 de octubre, con 6 integrantes de la Selección Colombia. Filiberto, continuamos con más noticias de los deportes de combate, porque el Jiu-Jitsu es uno de los deportes que participan en los Juegos Mundiales. Recordemos que en la edición del 2017 en Wrocław, Polonia, tuvimos doble medallista en Jiu-Jitsu. Pues esta vez es noticia porque Colombia se consagra campeón del campeonato, perdón, valga la redundancia, del Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu que se realizó en Uruguay. Es la quinta vez que Colombia se consagra con el título de este torneo, logró 21 medallas en la categoría élite y los juveniles también lograron 3 preseas. 10 países participaron y en este torneo se buscaba también la clasificación de los próximos Juegos Mundiales que se realizarán en Estados Unidos. Profe, usted tiene lucha, tiene boxeo, tiene taekwondo, karate, jiu-jitsu, hapkido. ¿Cuántos son? A ver. ¿O cómo lo maneja? Nosotros tenemos 6 disciplinas en este momento que cumplen el ciclo para ir a Juegos Olímpicos, okay. Que son boxeo, ¿sí? Esgrima, perdón, hago una pausita aquí en esgrima, porque tenemos una atleta que está en la zona de clasificación que es nuestra floretista. ¿Saskia? Saskia Loreta Vanenberg García, sí. Está en zona de clasificación. Como les digo, esperemos a que termine el proceso, sí. Pero pues ella está ahí, esperamos lograr la clasificación de otros atletas, esperamos que se clasifique John Edison Rodríguez. Sí, entonces seguimos con esgrima, tenemos judo, karate, lucha y taekwondo. Y bueno, ya afiliados al Comité Olímpico como tal está jiu-jitsu y hay otras disciplinas de combate que quieren pertenecer al Comité Olímpico porque ellos empiezan a hacer, aunque no son parte de los deportes olímpicos, que van a Juegos Olímpicos, empiezan a ingresar
a los deportes que van a los Juegos Mundiales. Okay. Y esos también recubren gran importancia para el Comité Olímpico y para el país. Entre esos está, pues ya está Jiu-Jitsu, pero está Sambo, está Hapkido, está Sabat, que están queriendo conformar y legalizar sus federaciones ante el país y hacer lo propio después con el Comité Olímpico para poder hacer sus competencias internacionales, y en la medida que vayan siendo aceptados en los World Games, que es el paralelo a los Juegos Olímpicos, sí. Pues serán disciplinas que irán ganando mucha más revisión de parte del Comité Olímpico. Y el mejor ejemplo es el karate, que estuvo en Juegos Mundiales de Cali y ya va a estar en Juegos Olímpicos de Tokio. Exactamente. ¿Algo más, Sebas, para ir cerrando? Vamos cerrando ya esta edición de Actualidad Olímpica. No, ya cerrando la Actualidad Olímpica el día de hoy, agradecer a las personas que estuvieron conectadas, a mi Buitrago, Heidi Barbosa, también Luis Ángel Heredia, Sonia Victoria Rincón, Amparo Moreno y todos los que estuvieron ahí en Actualidad Olímpica. Recuerden que el programa queda ahí colgado en nuestro fanpage, también las ediciones pasadas están, recordemos, hablando de los deportes de combate y su camino a la clasificación a los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, profe. ¿Cómo se sintió hoy en Actualidad Olímpica? No, Filiberto, eso aquí yo me siento ya en casa, ya los estaba extrañando. Me gusta compartir con ustedes un programa muy ameno, rico compartir con los seguidores del programa la información, porque finalmente nosotros estamos aquí presentes en el comité, pero esto es Colombia, esto es toda la nación, y qué bueno estar interactuando con la gente a la que le interesa el deporte, y en el caso particular los deportes de combate que tantas glorias le han dado a nuestro país. Claro, profe, y también es muy importante sus conocimientos, porque todas estas claridades que nos dio en este programa fueron muy importantes pensando en este camino que va para los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, profe. Filiberto, muchas gracias. Sebastián, compañeros, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero acompañarlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Así es, gracias, profe. Con la colaboración de Daniela Caro, de Andrés Beltrán, hoy Alberto Barrero no nos pudo acompañar, Sebastián Gómez y quien les habla, Filiberto Rojos, le damos las gracias por acompañarnos en una edición más de Actualidad Olímpica. Ya nos vamos acercando a la edición 100 y estaremos preparados para hacer algo especial con el programa. Así que nos reencontraremos más adelante. Sigan pendientes de las redes sociales. Acuérdense en @olímpicocol en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.